El entrenador fue claro sobre lo que quiere de sus jugadores en el Municipal Pérez Celedón y que define como innegociable. Nosotros queremos mucho compromiso, nosotros queremos mucho, lealtad a la hora de comportarse tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Como también quiero mucho compromiso a la hora de entrenarse, quiero mucho compromiso a la hora de cuidarse. Y ellos saben que yo eso sí no lo negocio, nunca lo he negociado en ningún club que he llegado. El técnico ve un avance en esos aspectos dentro del equipo que fue eliminado en tanda de penales tras empatar a 2 contra Herediano en los cuartos de final del torneo de Copa. Tenemos una parte que ustedes saben que yo no negocio mucho con nadie, más con nadie negocio, que es la parte de disciplina. Y eso ellos lo están entendiendo, el esfuerzo tampoco lo negocio. Yo les digo a ellos que uno puede perder, pero hay muchas maneras de perder. Y uno puede también, de una u otra manera, pues ganar. Y a veces ganar de una forma que vos también, como entrenador, no salís a gusto. Segura espera que los aspectos innegociables se vean reflejados en los resultados. Y ellos lo están entendiendo y por eso yo creo que también a nivel en cancha se está viendo el resultado, ¿verdad? Sí, lógicamente creemos en buscar el gane y lógicamente pues nos hubiera gustado pasar, ¿verdad?, a la siguiente ronda. El siguiente partido de los Guerreros del Sur será este sábado a las 3 de la tarde contra Guanacasteca en el Estadio Chorotega.